Estos detalles son los que deberían observar los arqueólogos, porque esto está clarísimo. ¿Qué estamos viendo aquí ahora mismo, Eliseo? Pues estamos viendo una obra de origen cultural. Esto es un templo y todas estas piezas son elementos arquitectónicos que nada tienen que ver con rocas erosionadas, como consideran los arqueólogos. Aquí podemos ver otra disposición. Y esto es una obra de origen cultural. Esto es imposible que... Bueno, a ver, dices que es un templo. Ahora mismo estamos viendo solo el detalle de estas piedras. Bueno, es que... Por todo esto, ¿no? Que... Todo está montado, fíjate. Fíjate. A ver, vamos a ir para arriba. ¿Lo ves? Esto es imposible que sea... que sea consecuencia de un derrumbe. Totalmente imposible. Lo único que estas estructuras están diseñadas para someterte a una tensión psicológica, porque es de lo que se trata, ¿no? Cuando entras dentro de estos templos. Y aquí podemos observar otra vez cómo se trata de un montaje. Por eso yo defino a este tipo de arquitectura, arquitectura ciclópea, de orden orgánico. ¿Por qué de orden orgánico? Porque podemos observar que todo son formas redondeadas. Este tipo de arquitectura renuncia a los ángulos rectos, porque los ángulos rectos siempre son susceptibles de quebrar. Y la evidencia de la durabilidad de estas obras es que siguen aquí. Claro que existe la erosión. ¿Cómo no va a existir la erosión? Todo esto es erosión. Sobre todo meteorización biológica, ¿eh? Las raíces son las que casi siempre provocan grietas y fracturas en los elementos arquitectónicos. Pero esto demuestra que estas estructuras no pueden tener millones de años. Esto es imposible, es una verdadera locura, porque la vegetación hubiera roto en mil pedazos estas estructuras. Y sin embargo, aquí las podemos contemplar. Fíjate el montaje de estos bloques enormes, cómo están colocados. Repito, que no tiene nada que ver con diaclasas, que no tiene nada que ver con erosiones milagrosas, sino con una mano inteligente, porque esto es una obra. Fíjate cómo este pedazo ortostato, por denominarlo de alguna forma, porque tenemos que pensar que todo esto que estamos viendo, bajo el concepto de la ciencia actual, son obras de la naturaleza, ¿eh? O sea, es decir, todo esto es una creación fortuita de fuerzas ciegas y erráticas, como el agua de lluvia, como la gelifracción, los cambios térmicos, como la meteorización biológica, pero la realidad es que se trata de obras de origen cultural y por esta razón debemos de dotar de significado a un montón de cosas que no existen. Fíjate cómo mantiene el nivel vertical este pedazo de mole, como todo está colocado en perfecto equilibrio y nada se derrumba.
No sé si podrás... Yo llevo luz. Ya le doy yo. ¿Lo puedes observar, Sergio? Fijaros cómo todo está... Cómo todo está colocado. Pero debemos ir con mucho cuidado. Con mucho cuidado, porque aquí un fallo... Y hasta luego. Pero aquí lo tenemos todo, todo colocado. Y aquí tenemos dos entradas. Dos entradas que nos conducen a dos templos. Aquí tenemos una entrada y aquí tenemos otra entrada. Por lo que se trata de un gran complejo. Esto es un complejo enorme de templos, un verdadero laberinto. Esto es tierra, ¿eh? Esto no es erosión. Esto es tierra. Pues nada, ya lo estáis viendo, que... Esto no son casualidades de la naturaleza y esta es nuestra lucha. Difundir otro paradigma que nada tiene que ver con la película que nos están vendiendo.